Egunon, eta eskerrik asko agerraldi telematiko hau jarraitzen ari zareten herritar eta zaudeten kazetari guztioi. Bueno, lehenik eta behin, esan beharra dugu bat gatozela koronavirusaren edapena geldiarazteko alarma egoera bi astez luzatzeko erabakiarekin, hau bihar ikusiko da Madrilgo Kongresuan, baina hala ere, gure ustez gaur-gaurkoz ez dira baldintza guztiak betetzen. Funtsezkoak ez diren jarduera ekonomikoak eta geldi arazteko arrazoiak badaudela uste dugu. Badaudela arrazoiek uste dugu baldin eta langilei osasuna bermatzen ez bazaie. Hori da gure kezkari nagusiena momentu honetan eta horregatik biharko kongresuan, biharko plenoan emango den bozketa horretan Euskal Herria Bilduko ordezkariok, bost diputatuok abstentziora joko dugu. Hau arduraz eta koherentziaz hartzen dugun erabaki bada, lehen ere horrela egin genuen, joan den asteko azken plenoan. Zeren, azken finean, gauza berak mantentzen dira horrela zalantzan. Uste dugu, funtsezkoak ez diren jarduera ekonomikoak etetea eta hartutako neurri zorrotzoiek nolabaiteko eragin ona izan dutela evoluzioan. Beraz, neurri hoiek emaitza onak ematen ari badira, uste dugu arduratsuak izan behar garela eta tunelaren amaieraren ja argizpi bat ikusten ari balin bagera, uste dugu mantendu egin behar direla, edo behintzat aldatzen balin bada egoera eta neurriak aldatzen balin badira ziurtasun oso-osoarekin hartu behar direla. Ze uste dugu ez dala, orain, amore emateko ordua, ez momentu hau, eta horregatik ez dugu ulertzen, neurriak fruituak ematen hasi diren momentu honetan, ba funtsezkoak ez diren jarduera ekonomikoak, ba aste artetik aurrera martxan jartzea, berriro diot baldin eta langilei neurri zorrotzak ez bazaizkie ezartzen, hau da, beren segurtasuna bermatuko dutenak, ze horrek nolabai galeraziko du, ba berriro kutsadura berriro hasten ez joatea, ez. Badakigu, poskonfinamendu egoeran pentsatzeko momentua badela, noski baietz eta gu ere horretan gaude, baino beti ere poskonfinamenduaz pentsatu behar dugu ziurtasun nahikoak daudenean herritarren osasuna bermatzeko eta guztion osasuna bermatzeko, ze bestela ez dago irten biderik. Iruitze zaigu azken asteotan neurriak berandu, nolabait berandu hartu zituztenak orain, oso azkar atera nahi dutela egoera honetatik, ez, eta guk arrisku asko ikusten dizkiogu honei. Espainiako gobernuak hartutako neurriak, orain dela hamabost egun esan genuen, ez zirela nahikoak uste dugu, eta egoera berdinean gaude momentu honetan ere motz geratzen direla uste dugu. Eta guk uste dugu ausardi gehiago behar dela krisi honetatik, krisi honek jo duen herritar eta langileei neurri sozial aurrerakoi batzuekin babesteko, beraz, gehiago eskatzen dugu eta horregatikan planteatzen dugu guk abstentzio kritiko hau ze gehiago egin behar dela uste dugu eta posible dela, gainera, gehiago egitea. Kontuan eduki behar dugu, aste artetik aurrera, funtsezkoak ez diren jarduera ekonomikoak berriro aktibatuko dituztela, eskatzen dugu segurtasun neurri guztiekin egin dezatela, esaten ari dira, ba, hoiek iritsiko direla, baino gaur egun ez dira iritsi, beraz, gaur egungo egoeratik begiratuta, hori kontutan hartu behar dugun zerbait dela uste dugu, eta gobernuek ere kontutan hartu behar duten zerbait, eta guk eskatzen duguna, Euskal Herria Bilduk eskatzen duena, ziurtasun guztiarekin da, langile guztien osasuna bermatzeko beraien lanpostuetan, eta horretarako bermeak ez badaude, produkzio hori eten egin behar dela. Hori da, uste dugu, zentzumenezko zerbait dela eta planteamendu errealista batetik abiatzen den zerbait dela. Eskaera hori logikoa da momentu honetan. Gainera, kontutan hartu behar dugu, osasun munduko erakundeak gomendatu bezala, uste dugula, konfinamendu egoera honen ondoren etorriko diren ondorio ekonomiko eta sozialen inguruan ere hausnarketa serio bat, eta horretarako ere prestatu eta baliatu egin behar garela, ez. Erakundeak, osasun erakunde honek eskatutako lau neurri guk ere hartzen ditugu kontutan, eta eskatzen dugu osasun esparruan hartuak izan ditezela momentu honetan, eta lau neurri horiek, esan bezala
osasun munduko erakunde honek eskatzen duen bezala, hauexek dira, konfinamendu egoera gradualki eta pixkanaka altxatzeko plangintza zehatz bat planteatzea, test masiboak egitea, esan eta esan ari gara, kutsatutako personen datu errealak izateko nahi eta beharrezkoak direlako, eta alik eta PCR proba gehien eskuratzea herritarren datu eguneratuak eta fidagarriak izateko. Ez, eta noski, behin detektatuta daudenean nor dagoen kutsatuta edo nor izan daiteken infekzio posiblearen bidea emango lueken persona bat, ba, plangintzazea bat eukitzea, ba, virusa duten persona horiek bakartzeko eta konfinamendua egin ahal izateko. Ez, lau horiek dira, eta beste alde batetik ere, biharko plenoan ere kongresuan planteatuko dira neurri ekonomiko eta sozial horien inguruan ere berriro diogu, guk berriro astentziora joko dugu, ze kaltetutako langile eta autonomoentzako neurri sozial eta ekonomiko gehiago behar direla uste dugu, eta horiek ere faltan botatzen ditugu, ez, eta besteak beste egun hauetan esaten aitu gara, baina, bueno, laburpen bat egitagatik, emergentziazko errenta bat ziurtatu egin behar dela, uste dugu martxan jarri behar dela alarma egoera honek irauten duen bitartean, baita ere gauza basikoak direnak, ura, argindarra eta gasa eta hipoteka eta alokairuen ordainketekin batera eten egin behar dira, ez aplazatu zenbait personentzat nola baite geroratze horrek zorretan, zor maila batean mantentzea delako eta hemendik hilabete batzutara egoera okerrago batean egongo liratekelako. Eta bueno, besteak beste autonomoak ere behar dutena zai eskaini momentu honetan, bete behar fiskal horiek, nahiz eta ingresoak ez eduki, diru sarrera erik ez eduki, egin behar dute, beraz, bete behar fiskal horiek bertan bera ustea, eta hileroko kuota hoien ordainketa etetea ere eskatzen dugu, ze bestela ez oso zaila izango dute egoera honetatik ateratzea, autonomoi begira ere eta herritar xumei begira, beraien dendak dituztenak eta hainbat komertzio dituztenak ere autonomoak inaundi batean eta herri honetan ere autonomo asko daude, ba, ezarri zaien galeren eguneko hori jeistea eskatzen dugu, eguneko 75%koa da gaur egun eta uste dugu benetan jetxi egin behar dela, ze ez dut soluziorik ematen, ez. Azken finean, neurri hauek planteatzen dugunean eta gure jarrerarekin biharko kongresuko pleno horretan esaten ari garena da, konfinamendua inolako bermerik gabe altxatzea kezkagarria dela guretzat. Egin behar dela noski baietz eta guk ere uste dugu zenbait eta gehiago lehenago soluzionatu krisi sanitarioa orduan eta hobeto egongo garela krisi ekonomiko horri aurre egiteko datorrena eta aurre egin behar zaiona, baino baldintza honenetan egin behar dugu eta abiapunturik honenetan, bestela arrisku hori daukagu berriro abiapuntu hasierako abiapuntura iristea eta hori uste dugu dala akats bat inolaz ere egin behar ez dena, ez. Larria dela uste dugu langileak lantegietara bidaltzea baldin eta kutsatzeko segurtasun neurririk eta bermeak ziurtatuta ez badaude. Eta bueno, susmoa dugu egun hauetan ikusten ari gara koronavirusaren aurrean hasiera batean presarik gabe aritu ziren batzuk edo behintzate halako azkartasunik gabe jokatu zutenak orain azkarregi atera nahi izatea. Eta amaiera hori ez da lehenago alituko presa sartzeagatik eta baldintza honak ez baldin baditugu hartzen, ez? Arriskutsua da horregatikan eta bueno, kezkatzen gaitu konfinamendua lehenbailehen bukatzeko presak bultzatuta eta aste hauetan eraiki dena eta herritarrei esker eta hartutako erabakiei esker badana hankaz gora botatzea, ez? Datorren astetik aurrea ez genuke nahi horrela izatea. Eta horretarako neurriak hartu daitezke, beraz, neurriak har ditzagun, ez? Azken finean, tentu guztiarekin, ziurtasun guztiarekin egin behar diogula aurre uste dugu guztion artean, eta guztion artean adostuta eta pausoz pauso, ez? Hasierako puntura ez itzultzeko esan dudan
bezela, ez hori da, azken finean, daukagun modurik eraginkorrena, gauzak bere bide honean jartzeko eta hori da planteatzen duguna. Gazteleraz esango dut orain. Bueno, primero buenos días a todos. Muchas gracias a los ciudadanas y ciudadanos que me estáis siguiendo y así como a los periodistas también que estáis siguiendo esta comparecencia telemática. En primer lugar, bueno, voy a dejar clara nuestra posición respecto a la votación que tenemos mañana en el Congreso de los Diputados de Madrid. En esa sesión del Congreso se va a plantear la prórroga del estado de alarma. Se plantea que se amplíe 2 semanas más para frenar la expansión del coronavirus. Nosotras y nosotros sabemos que hay que ampliarlo, estamos de acuerdo con esa medida y que tiene que ser ampliado 15 días más, pero tal y como dijimos hace 15 días en la sesión del Congreso, estamos de acuerdo, es necesario, pero de la misma forma que decimos que es necesario y que estamos de acuerdo, decimos también que sabemos que si no se adoptan todas las medidas necesarias conjuntamente y que tienen que arropar a esta medida y que tienen que ayudar a que sea lo más eficaz posible, pues volveremos a estar dentro de 15 días en el Congreso para acudir a una nueva prórroga. Lo dijimos hace 15 días y lo diremos mañana también, ¿no? Porque a día de hoy nosotros creemos que no serán las condiciones suficientes para levantar el confinamiento de las actividades económicas no esenciales y para garantizar la salud de todos los trabajadores en sus puestos de trabajo. Eso es lo que creemos a día de hoy. Creemos que se debe hacer, creemos que se debe ir implementando una vuelta al trabajo gradual de las actividades no esenciales, pero siempre, siempre con las debidas garantías sanitarias para los trabajadores y para que todo esto sea eficaz, para que todo lo que hemos hecho durante estos 15 días sea eficaz. Se está demostrando que el confinamiento es una medida eficaz y que el cierre de la actividad económica está dando resultados, de lo cual creo que debemos congratularnos todos y todas. Porque al fin y al cabo son las medidas drásticas, muy drásticas, es cierto, pero la actitud responsable también de la ciudadanía, lo que está haciendo posible no ver la luz de salida de este túnel, ¿no? En este momento creemos que todavía no se tienen entre las manos las medidas pertinentes para garantizar la seguridad y todos los elementos de higiene necesarios para los trabajadores, para evitar nuevos contagios. Se nos ha dicho que van a llegar, sí, pero van a llegar, quiero decir, en este momento no sabemos, no tenemos en nuestras manos los instrumentos necesarios, con lo cual lo que pedimos es que en la medida que todo esto no esté garantizado, no se den esos pasos, ¿no? Creemos que hay que hacer todo lo que se pueda hacer, todo al límite de lo que se pueda hacer para frenar esta pandemia, ¿no? Y por eso vamos a ser coherentes con lo que hemos defendido hasta ahora y los 5 diputados y diputadas de Euskal Herria Bildu en el Congreso, pues volveremos a votar la abstención tal y como hicimos hace 15 días en la prórroga sobre el decreto de alarma y en los reales decretos sobre medidas sociales y económicas que se presentan. Porque somos coherentes con el momento actual, con lo que dijimos entonces y lo vamos a seguir siendo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que a partir del 14 de abril se vuelve a activar la actividad de las empresas denominadas no esenciales. Y creemos que se tiene que garantizar, que lo que se tiene que garantizar es la salud de todas y todos los trabajadores y trabajadoras en sus puestos de trabajo y si esto no es así, que no se active esa producción. Ese es el planteamiento que hacemos. Somos partidarios de levantar el confinamiento cuando toque, en el momento en que haya que hacerlo, que estemos seguros, porque lo que no podemos permitirnos es el error de volver al punto de salida de esta situación por no haber realizado antes todo lo posible para que eso no se produjera, ¿no? Y claro que debemos pensar en el post-confinamiento y en cómo resolver la crisis económica que se va a dar ineludiblemente, claro que sí, pero hay que hacerlo y previamente a eso lo más importante es dar las garantías sanitarias para asegurar la salud de la gente y que todas las medidas que se adopten vayan en la buena dirección. No lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud. El periodo de confinamiento debe de emplearse también para llevar a cabo las labores pertinentes para ponerlos en una buena situación de salida para afrontar la crisis humanitaria al final, porque es una crisis social, económica, sanitaria, y es humanitaria también. Entonces hay que abordar eso y para ello planteamos 4 tareas ineludibles de las que ya se está hablando, pero hay que prepararse para ellos, ¿no? Hay que hacer un plan detallado para el levantamiento gradual y escalonado de ese confinamiento,
Hay que dar medios suficientes a la población para testear, para evaluar el grado de inmunidad que tiene la población y que tenemos cada uno de nosotros frente al virus, y esto se hace haciendo test y más test y teniendo una estrategia, naturalmente, para ver cómo se van haciendo esos test, ¿no? ¿En qué focos de la población? Y naturalmente hay que adquirir, hay que tener entre las manos, las administraciones tienen que tener en sus manos los test PCR suficientes para medir el contagio real de toda la población. Y claro, y una vez que se detecta, hay que poder aislar a esa gente, y para eso vamos a necesitar un plan detallado para ese confinamiento de las personas, porque no todo el mundo tiene una casa con muchísimas habitaciones, ni tiene la posibilidad de no poder estar en contacto permanente dentro de la casa con el resto de los habitantes de esa casa, ¿no? Bueno, estas serían las medidas sanitarias que, como digo, están auspiciadas y aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud, pero también creemos que dentro de las medidas laborales y sociales hay que tener en cuenta a los trabajadores afectados, porque además de los que la próxima semana van a volver a sus centros de trabajo, los asalariados, hay también quienes no van a poder volver a trabajar. Ahí está la gente que está en el paro, y están también unas bolsas sociales muy importantes, sobre todo en el tejido social de Euskal Herria, que son los autónomos, ¿no? Que son también trabajadores, los comerciantes, que están también afectados por esta crisis y van a seguir estando afectados por esa crisis y van a seguir manteniendo esa situación que viven ahora, ¿no? Entonces, mientras dure el estado de alarma, lo que pedimos es asegurar una renta garantizada de emergencia social que sea igual al salario mínimo internacional para todas aquellas personas que sean vulnerables y que hayan visto reducidos sustancialmente sus ingresos. También la suspensión del pago de hipotecas, alquileres y servicios esenciales como agua, luz y gas. Y lo que decimos es suspensión, no decimos aplazamiento, porque el aplazamiento no hace más que acumular una deuda que se verá dentro de unos meses, y eso no es una solución para esta gente, ¿no? Y bueno, y hay otra serie de medidas como los permisos retribuidos para el cuidado de menores y mayores mientras dure la emergencia, porque esto también es una realidad. El tema de los cuidados que lo estamos viviendo, hay gente que deja de trabajar porque no tiene otro remedio, porque tiene que cuidar a sus mayores, a sus niños. Y bueno, en ese sentido pedimos también coberturas especiales de desempleo para todos esos trabajadores que están en situación de precariedad, para los fijos discontinuos, que son muchos y muchas jóvenes los que están en esa situación y no tan jóvenes, y bueno, para todos los temporales y, como he dicho antes, para todos los autónomos. Y por redundar un poco más en el tema de autónomos, recordar que hay que rebajar, que creemos que hay que rebajar el porcentaje de pérdidas que se ha establecido para acogerse a la prestación extraordinaria de autónomos, a los autónomos, ahora está en el 75%, algo que obviamente cualquier autónomo nos diría que es totalmente insuficiente y que no es realista y que con eso no se soluciona el problema, ¿no? En definitiva, y por resumir, nos parece precipitado que se levante el confinamiento sin garantías, es decir, estamos de acuerdo en que se retome la actividad industrial, pero siempre que haya garantías para la seguridad y para la salud de los trabajadores y trabajadoras de esos centros, porque al fin y al cabo esto redunda en beneficio de todos y es una garantía para todos los demás. Y en ese sentido creemos que es una temeridad que se levante el confinamiento de la producción no esencial si no se tienen, vuelvo a repetirlo, esas garantías, ¿no? Entonces nos preocupa que se quiera correr demasiado en este sentido y que ahora se quiera llegar demasiado rápido al final, cuando lo que hay que hacer es actuar con prudencia, porque hay que hacer las cosas bien para no tener que volver al punto de salida de esta crisis. Esto es lo que quería deciros, no sé si tenéis preguntas. Bai, kaixo, egun ondan hori, Asier Iturria Etxebarria naiz, EH Bilduko prentza arduraduna. Lehenik eta behin barkamena eskatu nahi dizuegu, YouTubera igo behar genuen zera, agerraldi hau, baina arazoak izan ditugu, behin agerraldi hau bukatzen denean, bere alaikoko dugu YouTubera, handik berriro ikusi nahi duen arentzat. Primeramente, pediros disculpas por los problemas que hemos tenido para emitir esta rueda de prensa por YouTube, pero una vez finalizada la rueda de prensa, la subiremos otra vez. Abrimos ahora un turno de preguntas y respuestas que nos han hecho llegar los periodistas. Voy a pasar a leer esas preguntas. Pregunta a la cadena SER. ¿Les ha llamado el Grupo Socialista? ¿Le consta si por parte del Gobierno están dispuestos a negociar algo con la oposición para conseguir más respaldo a las medidas económicas?
No lo sé, yo creo que las medidas económicas pienso que van a ser respaldadas, que tienen el suficiente respaldo tal y como yo lo veo desde ahora. La pregunta era si nos ha llamado, nosotros tenemos contacto continuo con el gobierno socialista y sí, a lo largo de estos días hemos hablado de diferentes temas, hemos planteado posiciones y les hemos expuesto nuestra voluntad y las pegas que les vemos a todos los reales decretos y las fallas que creemos que tiene que se deberían subsanar. Radio Nacional de España pregunta, ¿cuál va a ser el voto del grupo en el resto de decretos que se debaten mañana? ¿Se pedirá la tramitación como proyecto de ley de alguno de ellos? Nosotros no vamos a plantear la tramitación como proyecto de ley porque nos parece que son unos temas de urgencia y que deben de ser, la urgencia manda en este sentido, ¿no? Creo que lo he dicho en la intervención, pero por si no ha quedado claro, nos vamos a abstener en todos, tanto en el real en la ampliación del plazo de alarma, por los motivos que he comentado antes, y también en los reales decretos laborales y sociales, porque nos parece que se puede ir a más, que hay que ir a más y que es necesario, y que esta sociedad necesita ir a más, ¿no? Y se necesitan más medidas de las que contemplan esos reales decretos. Es cierto que hay algunos decretos que son muy prolijos, tienen muchísimas medidas, pero es que hay que hacer más y además, fundamentalmente, se puede hacer más y si se puede hacer más hay que hacerlo, ¿no? No detallaría todas, pero bueno, porque sería muy largo. Cada uno tiene sus condicionantes y sus limitaciones concretas, pero bueno, en resumen eso es que se puede hacer más y por lo tanto si se puede hacer más hay que hacer más y nuestro voto de abstención es un voto, de alguna forma facilitamos que salgan adelante porque no puede ser de otra manera, estas medidas se tienen que hacer, pero es que se necesitan más, ¿no? Merche, Radio Euskadi pregunta, tiene dos preguntas para ti. ¿La abstención también es aplicable a la convalidación del decreto de cierre de actividades no esenciales? Y por otra parte, Radio Euskadi pregunta, sobre el llamamiento de Sánchez a unos nuevos pactos de la Moncloa, ya han avanzado que no estarán ahí. ¿EH Bildu rechazaría entablar cualquier tipo de negociación para abordar esos grandes pactos de los que habla Sánchez? El tema de la abstención, sí, en todos los puntos, mañana se debaten, son al final tres decretos y el de alarma, son cuatro, nos vamos a abstener en todos, la abstención va a ser para todos, sí. Y respecto al tema de los pactos de la Moncloa, sí, yo creo que ya la posición de Euskal Herria Bildu está clara, no estaremos en un foro que busque en el marco del Estado esas respuestas que necesita Euskal Herria para construir una sociedad más autoprotegida, incluso para situaciones como esta. Nosotros llevamos reclamando aquí, nosotros creemos que en Euskal Herria, y lo hemos dicho también, lo que se necesita es dos mesas en Nafarroa y en la comunidad autónoma vasca, una mesa correspondiente a cada comunidad, que sean intersectoriales y que ayuden entre todos a salir de la crisis sanitaria, social y económica que tenemos delante y que tendremos que afrontar. Es ahí, en esos foros, donde se tiene que debatir la estrategia de país y afrontarlo esto con una estrategia de país, además, ¿no? Respecto a los marcos a los pactos de la Moncloa, realmente yo creo que los pactos de la Moncloa, que alguien ha querido resucitar ahora, a mí me ha resultado extraño porque es una solución que se dio en el siglo XX, en el siglo pasado, estamos en el siglo XXI, deberíamos de hacer otro tipo de formulaciones que sean más actuales y que sobre todo se miren más hacia futuro, ¿no? En ese sentido no estaremos en ningún foro que no acepte que hace falta una segunda transformación, una segunda gran transformación social y económica con características de progreso para que no vuelva a ocurrir lo que está sucediendo ahora. Es lo que habría que hacer, lo de los pactos de la Moncloa nos retrotrae a muchísimos años atrás y traerían en este momento un pacto de ese tipo, traería como trajo en su día, recentralización, recorte de derechos y vuelta a esas fórmulas neoliberales que nos han traído hoy hasta aquí y que se ha demostrado que fracasan y que no sirven. Y Europa Press nos preguntaba por el sentido del voto a los decretos leyes que se votan el jueves, que creo que ya lo ha respondido, pero ¿qué opinión tiene EH Bildu sobre la prohibición de los despidos, el permiso retribuido recuperable o los alquileres?
Bueno, los dos primeros temas, muy bien, lo de los alquileres, obviamente, lo de los despidos, naturalmente. En el tema de los alquileres tenemos una matización que nos parece importante. Con los alquileres lo que se plantea es una, no se plantea una suspensión para siempre, lo que se plantea es un aplazamiento de la deuda a esta gente que vive sin poder llegar a fin de mes, que se ha quedado sin trabajo. ¿Qué le vamos a decir dentro de 4 meses cuando tenga que devolver esos incrementos que se han ido acumulando, cuando esa deuda se le haya hecho mayor porque no han tenido ingresos? ¿Qué le vamos a decir? Naturalmente que no es suficiente. Entonces, estamos de acuerdo, es lo que he dicho antes, estamos de acuerdo en todas estas medidas, creemos que hay que hacerlas, pero son insuficientes. Ese es el motivo de nuestra abstención. Creo que hay una periodista que está intentando enviarnos una pregunta. Vamos a esperar un poquito a que la acabe de redactar, ¿vale? La tengo. Euskadi Irratiak galdetzen du, Mertxe. Jarduera ekonomikoen dekretuaren abstentzioak esan nahi du langileen segurtasuna bermatuz gero 14an itzultzea babesten dugula, eta bestetik Moncloako itunez euskaraz berretsi zaretela bertan izango deituko balitz. Bi galdera horiek dira, badezpada errespikatzen dizut, Moncloako itunena euskaraz botatzea eskatzen du Euskadi Irratiak, eta jarduera ekonomikoen dekretuaren abstentzioak esan nahi du langileen segurtasuna bermatuz gero 14an itzultzea babesten duzuela. Guk defendatzen duguna da noski baietz jarduera ekonomikoa bueltatu behar duela bere normaltasunera, alik eta laisterren, noski, baino alik eta segurtasun neurri onenarekin eta beharrezkoak direnarekin. Orduan, galdera litzateke neurri horiek balin badaude eta eskutan balin baditugu tresna guztiak hori egin ahal izateko, noski baietz, noski baietz. Ze badakigu pixkanaka goerak aldatu egin behar dula eta bide hori jorratu behar dela, ez? Neurriak babestu behar dira, langileak babestu behar dira, eta neurri guztiek ondo kontrolatu behar dira. Horretarako ere, iruditzen zaigu zerbait martxan jarri beharko litzatekela, eta orain arte bat martxan jarri ez dena, eta da, inspekzio lanak. Inspekzio lanak egon beharko lirateke jakiteko ia enpresa guzti horietan neurriak ondo hartuta dauden eta neurri horiek errespetatzen diren, ez? Eta noski, neurriak errespetatzen balin badira, bai, ados egongo ginateke, hori da eskatzen duguna, neurriekin izatea eta babes osoarekin izatea, ze langileentzat den babesa herritar guztiontzat da babesa ere, ez. Eta bigarrena, Moncloako itunena, bueno, guk esan dugu, ez garela egongo inolako foro batean, ba, estatu mailan bilatzen duenik erantzunak hemen behar diren erantzun horiek, ez. Azken finean gure gizarte babestuago bat eraiki behar dugulako. Guk pentsatzen dugu eta aste honetan behin eta berriro eskatu dugu, Euskal Herria Bilduk eskatu du, Nafarroan eta Elkarte Autonomoan bai bietan egin behar direla bi mai eta krisialdi honetatik ateratzeko modurik egokiena eta zentzudunena dela horrelako mai intersektorial bat egitea bertan planteamendu sindikalak, enpresarialak, sanitarioak eta politikoak mai gainean jartzeko eta denen artean atera bide bat ahalbidetzeko momentu honetan, ez? Uste dugu hor dela, eztabaidatu behar den tokia, hori dela markoa eta hori dela egin beharrekoa. Bestalde batetik, Moncloako itunak orain dela beste mendera eramaten gaitu. Eta beste joan den mendeko neurriak orduan eraginkorrak ez bazian izan eta guretzako baliogarriak ez bazian izan, Euskal Herriari buruz ari naiz, Euskal Herriaren zat baliogarriak ez bazian izan, ba nahiko lan ez gaur ere baliogarriak izatea 21. mende honetan. Beste moduko erantzunak behar ditugu, eta krisialdi honek gainera oso agerian utzi digu hori, ez, beste moduko erantzunak behar ditugula, eta alde horretatik berriro esaten dut, ez garela egongo inolako foro batean, honek ez badu kontutan hartzen, bigarren
iraunketa bat behar dela, transformazio sozial bat behar dela, eta transformazio ekonomiko bat aurrerakoia izango dena, ba berriro gerta ez dedin orain gertatzen ari dena, ez? Nik uste dut aukera hau aprobetxatu behar dugula, eta beste egitura batzuk eraiki egin behar ditugula, ba jendea babesteko, gizartea babesteko, eta azken aldi honetan hain ahuldu geratu diren, eta izan da ez dira hau geratu egoera normal batengatik, baizik eta horrelako erabakiak hartu direlako, ba berriro ba zerbitzu publiko hiek ba indartuta atera ditezen, ez? Horretarako behar dugu, eta hori da mende honi begira egotea eta etorkizunari begiratzea da. Hori da egin behar duguna, eta hori da gure erronka, ez da atzera begiratzea, eta edozein kasutan Moncloako itun batek filosofia horrek ekarriko ligukena guri herri honi izango litzateke rekorteak berriro bai eskubidetan, berzentralizazio hori aprobetxatu nahi dute biztan da, eta egun hauetan ikusten hasi gara berzentralizazioerako joera hori, eta betiko formula neoliberal horiek berriro ezartzea, hori ekarriko luke itun horrek, eta formula neoliberal horiek gaur onaino ekarri gaituzte, eta horiek dira frakasuaren adibiderik onena, ez, beraz, ba inolaz ere ez. Ondo, eskerrik asko Mertxe. Beste galderarik ez daukagu, beraz, ezat emango dugu agerraldi hau. No tenemos ya más preguntas de periodistas, por lo tanto, damos por finalizada la comparecencia de hoy. Eskerrik asko, hemen egon zareten guztioi, eta laster arte. Gracias a todos los que habéis seguido esta comparecencia. Eskerrik asko.